Es menor de edad, le recomendamos escuchar el siguiente programa en la compañía de sus padres o un adulto responsable. Muy buenas tardes para nuestros oyentes en Montelíbano y la región del Alto San Jorge, que nos sintonizan a través de la emisora comunitaria La 105 de la Fundación San Isidro. Buenas tardes también para los que nos escuchan en otras latitudes de Córdoba, Colombia y el mundo a través de Internet. Mi nombre es Javier Riveros y para el programa de esta noche se me acompañan, bueno, voy a dejar que ellos sean los que se presenten y más adelante vamos a empezar a expectar nuestra conversación. Turi Baza. David López. Marlene Veloz. Bueno, hoy es 14 de noviembre de 2013. Ha llegado la hora más fresca. A partir de este momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, bajo la dirección general de Jorge Velázquez y con el apoyo de Isaín Centeno en el Control Master de la 105, este es nuestro primer programa sobre la poeta de Bogotá, María Mercedes Carranza. Bienvenidos. Pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta Efemérides. Un día como hoy, 14 de noviembre de 1765, nace el inventor e ingeniero estadounidense Robert Fulton, constructor del primer barco comercial de vapor. También, como hoy, pero en 1840, nació el pintor francés Claude Monet, uno de los más destacados representantes de la corriente impresionista. Entre sus obras destacan El Muelle de Argentuí, Palacio de Moulin en Venecia y Túneles de Batignolles al Sol en 1968. Un 14 de noviembre como hoy, muere el filólogo español Ramón Menéndez Pidal, quien se destacó como historiador, folclorista y medievalista, creador de la Escuela Filológica de su país y miembro erudito de la generación del 98. El 14 de noviembre, pero de 1969, sale rumbo a la Luna la misión espacial Apolo 12. El 14 de noviembre de 1980 fallece Juan Lozano y Lozano, escritor colombiano. Su obra poética se enmarca dentro del movimiento de los nuevos, del cual hicieron parte León de Greiff, Rafael Maya, Alberto Ángel Montoya y Germán Pardo. El 14 de noviembre también es el Día Mundial de la Diabetes. Por eso la poesía para hoy no es muy dulce. Bueno, tal y como lo habíamos dicho al finalizar el programa pasado, hoy vamos a hablar de María Mercedes Carranza. Y vamos a empezar por un audio que tenemos de ella, de su infancia. Vamos a escuchar la voz de María Mercedes Carranza. Poeta, ¿cómo ha venido cobrando valor esta palabra?
También porque su función en la gestión de la cultura en el país, de la poesía, ha sido muy importante. Pero bueno, vamos a dejar que nuestros invitados hablen. Buenas tardes. Buenas tardes. María Mercedes Carranza fue una de las poetas más importantes de la última generación del siglo XX en Colombia. Ya no está con nosotros. Sin embargo, siguen vivos sus versos sinceros y cotidianos, así como sus preguntas sobre la utilidad de la poesía en un país violento. Además, fue periodista, crítica, directora y jefe de redacción de varias publicaciones. También fue una de las fundadoras de la Casa de Poesía Silva, entidad que dirigió desde su inauguración en 1986 hasta el 11 de julio del año 2003. En su forma de escribir hay un marcado acento coloquial y cotidiano. Su poesía se lee como si estuvieran hablando con ella. En su obra nada es rebuscado, las palabras son sencillas y es fácil identificarse con su contenido. María Mercedes publicó 5 libros de poemas, Vainas y otros poemas es el primero, Tengo miedo, el segundo, O la soledad, el tercero, Maneras de desamor, el cuarto y por último, El canto de las moscas. Otros libros publicados por ella son Extravagario, una selección de textos, una antología de la nueva poesía colombiana, también una antología titulada 7 cuentistas jóvenes y una antología de la poesía infantil colombiana. Por último, escribió una antología y un texto crítico titulado Carranza por Carranza, en la que hace un estudio de la poesía de su padre, el poeta también Eduardo Carranza. Encontramos algunos datos curiosos. Ella nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945, en la misma fecha, pero 50 años antes murió José Asunción Silva. María Mercedes Carranza murió el 11 de julio del 2003 y 27 años antes y en la misma fecha falleció León de Greiff. 1945 fue un año en el que nacieron escritores de gran reconocimiento nacional e internacional y que coincidencialmente han sido motivo de programas anteriores: Raúl Gómez Hacking, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gateazábal, Rafael Durán, Daniel Samper y la invitada de hoy, María Mercedes Carranza. Para los amantes de la música, también es un año especial, pues nació Bob Marley, principal figura y difusor de la música reggae en el mundo. Bueno, las anteriores coincidencias, llamémoslo literarias, políticas y musicales, fueron de alguna forma aseguradas y fortalecidas por María Mercedes Carranza gracias a una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Los Andes. Además, fue una enorme periodista cultural quien dirigió las páginas literarias de las revistas Vanguardia y Extravagario, de los periódicos El Siglo de Bogotá y El Pueblo de Cali, respectivamente. Luego, ejerció como jefe de redacción del semanario Nueva Frontera por 13 años, compañeros. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que reformó la Constitución Nacional de 1991, para suerte de la cultura, ¿no? Y también directora de la Casa de Poesía Silva desde el 24 de mayo de 1986, lugar que para nosotros bogotanos y para el barrio de la Candelaria es muy importante. Ella fue hija además del poeta y del asilista Eduardo Carranza, y su poesía sencilla, como anotaba Nuri Marlen, está muy alejada de las estructuras rígidas y antiguas de las comparadas con su padre. De hecho, la tesis de grado de María Mercedes Carranza es un texto de crítica de la obra de su padre. Por ello, ese perfil tan llamémoslo contracultural, tan cercano a los espíritus de la época. Bueno, María Mercedes desde muy niña su vida estuvo ligada a la poesía, a su casa. En España, cuando su padre era diplomático en ese país,
asistían escritores y políticos que le ofrecían autógrafos y versos. Cuando tenía 9 años, recibió como regalo del poeta norte-santandereano Eduardo Cotelamus este que dice: un sueño para mi María Mercedes Carranza. Si tu sombra es la luz, María Mercedes, si un ángel cología va por tu pelo, y si se convierte en trenzas donde vuela como si Dios le hubiera regalado un árbol, si eres patria de los sueños y el rumor de Colombia en tu cabeza nos señala 2 mares y 1000 ríos, el alba de la vida está en tus ojos, diciendo cielos donde canta el aire. Es casi un lujo que uno de los 9 años tenga la dedicatoria de un poema y más de semejante nombre. María Mercedes Carranza, en alguna entrevista, en una conferencia que ofrecía en España, comentaba que a los 9 años ella recordaba, por ejemplo, como muchos de esos poetas colombianos, Alexander, conoció también a Neruda, pero eso ya fue en otro momento cuando su padre vivió en Chile. En España conoció a Salvador Dalí. Toda esa vida llena de la cultura posguerra española le llenó, digamos, de un gran acervo cultural, sin olvidar la biblioteca de su padre, que era conocido como el poeta nacional. Esas estructuras tan sólidas de los piedracilistas, ella misma quiso como marcar una diferencia. En algún momento, en otra entrevista, en otra conferencia que hacía sobre la Casa de Poesía Silva, determinaba que con José Asunción Silva nace la poesía en Colombia, que antes eran muy buenos versificadores. Y es la poesía por una creación desligada, digamos, de las formas, de la estructura, entre comillas, bonita, por una poesía que fuera más sensible, que le transmitiera muchísimo más a las personas. Miren, esta mujer tiene cosas interesantísimas. Por ejemplo, a lo largo de su vida se opuso a la guerra, a todas las demostraciones beligerantes de violencia. Y tú recuerdas un par de concursos, un par de campañas que ella tuvo amarradas a la poesía y al arte. Sí, claro. Ella lideró un programa que se llamaba Alzados en Almas y Descanse en Paz la Guerra. Impactantes, convocó a miles de personas en Bogotá. Nunca ha habido una convocatoria similar. Sí. Ella, alrededor de la poesía, logró convocar a mucha gente en la capital colombiana. Sí. Bien, hay una campaña, Marlene hace un poco, está mencionando a Bob Marley, el ícono del reggae, y hay una canción que ya se podría relacionar con este principio antibeligerante de María Mercedes Carranza. En una brusca traducción, la canción dice algo así como, bueno, en apartes: hasta el color de la piel de un hombre no es más importante que el color de sus ojos. Yo denuncio, yo digo la guerra. Que hasta que los derechos humanos básicos sean igualmente garantizados a todos, sin tener en cuenta la raza, seguirá habiendo guerra. El sueño de una paz duradera, la ciudadanía mundial. Pues bien, la canción a la que hago referencia se llama War, que traduciría a guerra. Bueno, este War le sonaría mejor a Jair Bravo, que hoy no nos está acompañando, pero seguramente nos escucha. Vamos a escucharla, War, de Bob Marley. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and... ¿Ninguna función? No. Venga, ¿será porque están en WMA y los otros en MP3? ¿Será? Porque aquí me dicen que está... No, ¿ya le tengo derecho a la actualidad? No, a este. Sí, tengo derecho a propiedad. Sí, ¿no? Sí, archivo de menos media. Me tocaba cambiártelos a MP3.
¿Y si te los cambio MP3? Si nos daría un poco, un poco. Si quieres pasar a la memoria, y te los pasa. ¿Sabes qué quería pedir? Por que la señal me hable más directamente al micrófono para que muestren esa voz tan linda que tiene. Suena con mayor potencia y no se pierda. Es que si lo corro me pierdo el video. Diga, hermano, siempre nos sale alguna cosita, ¿no? Sí, sí. Libros, María Mercedes, los libros sobre los libros en la infancia, me falta uno. Son cuatro. Son cuatro, sobre los libros en la infancia, la actualidad de la poesía, creo que eso es lo que falta. La guerra de la poesía. Y mandemos los dos. ¿Cuántos minutos le falta que se mueva? Bueno, igual. 22 caso... segundos, ya tengo la. Pero ya tengo ya la cortina. Aries. Yo hoy pregunto. Bueno, quiero preguntarles cómo recuerdan su primer vínculo con la poesía de María Mercedes Carranza, con la imagen o con la persona, y por qué les ha impactado en sus vidas, María Mercedes. David, cuéntanos. Bueno, para nosotros, los bolivianos, era muy regular los viernes ir alrededor de las 6 de la noche a la casa de Poesía Silva, que queda en la Candelaria, y gracias a la publicidad que hacía, pues, todos los cercanos a María Mercedes en las diferentes facultades de literatura, pues nos acercamos a los encuentros de poetas famosísimos entre la época, escritores. Que recuerde yo mi contacto con la Casa de Poesía de Silva y el proyecto liderado por ella. A mí no se me olvidaba, llegó un poeta norteamericano llamado Alex Turner, ¿sí? Y nunca olvido la traducción que al español hizo María Mercedes Carranza. Fue una revelación poética en ese momento, y uno de los autores que ella siempre traía a Bogotá y que nunca había escuchado en la vida, ni había leído nada. María Mercedes tuvo muchos contactos con el mundo de la cultura en el mundo, el mundo de la cultura en el mundo, con el mundo de la poesía, y traía muchísimos invitados que eran revelaciones para los que estudiábamos literatura en esa época. Bueno, yo como maestra de español y de literatura, cuando el programa de octavo grado que tiene la literatura colombiana, entonces hacía un acercamiento a los poetas de nuestro país, y ahí comencé a conocer, porque los libros pues, publicaban, editaban sus poemas, y más adelante con un grupo de colegas, maestras también de literatura, pues hacíamos unos encuentros a leer poesía, y María Mercedes era la primera, era nuestra poeta de cabecera. Nos sentíamos identificadas con su poesía, nos llegaba al alma la palabra, el verso de María Mercedes.
Mi vínculo con María Mercedes Carranza es muy ligado a mi situación personal. Cuando yo terminé la universidad, tuve la oportunidad, ella en la Casa Silva hicieron una convocatoria para personas que quisieran estudiar poesía, y yo estaba inclinada y feliz, y fui y tuve la oportunidad de tener una cortísima entrevista con ella. Me aceptó y me salió mi trabajo en Montelíbano, y tuve que decidir entre Montelíbano y María Mercedes Carranza. Creo que es un reencuentro 20 años después. Bueno, yo les cuento que mi experiencia con María Mercedes, la tuve con un amigo de la universidad, con Diego Faría, también me enseñó cine y parte del rock. Mucho tiempo después, empecé a acudir a la Casa de Poesía Silva, como la he referenciado hace un momento. Me hice algo amigo de Doris. Doris es actualmente la secretaria de Daniel Gómez Valderrama, el actual director, y amiga de María Mercedes. Entonces yo me contaba ciertas historias. Dentro de las historias que me contaba, pues algunos elementos de la vida de María Mercedes, y especialmente la habitación, la oficina de Doris es la habitación donde falleció Silva. Sí. Entonces había como cierta magia alrededor, no hay, cierta magia alrededor de esa casa, que por fortuna mantiene la promoción a la cultura, a la literatura, sigue trayendo escritores novedosos para nosotros. Bueno, esas relaciones con la poesía son las que cualquier lector puede tener, no solamente comprando un libro, conociendo a un escritor, como en el caso de David, por ejemplo, que la alcanzó a ver o conocer, sino también en la experiencia de la poesía con nuestras vidas. Sí. ¿Sí? Y bueno, creo que era Aristóteles el que mencionaba que eso también lo hacía uno como un rapsoda, como un poeta, un repetidor, porque se repite en mí la expresión lírica. Les estaba debiendo un audio, y era el audio de la infancia de María Mercedes Carranza. Ya logramos solucionar ese problemita técnico. Y luego de eso, vamos a escuchar a Melibea Garavito, la hija de María Mercedes Carranza, con una pequeña semblanza de cómo recuerda a esa madre. Vamos a escuchar. De chiquita tuve un sueño. Ese sueño fue un sueño que me daba de chiquita. Era un niño con patas y manos, como esos que aparecen en las tiras cómicas, con ojos de una nariz y garganta. En realidad era un ser vivo encuadernado que andaba conmigo para todas partes. Aunque mi mamá no era cierto, porque a veces me moría y me tiraba la puerta de mi cuarto, por ejemplo, en los narices. De vuelta íbamos a encargarnos juntos. Si no tenía nada de lo mismo que tomaba las historias de un tal jardín con ellos. Si no estaba hablando, no. Aquí no recuerdo claro qué hacía, pero me parece que siempre terminaba diciendo que lo mejor del mundo eran las mentiras del cuadro y el maldito. No quiero ni hablar de cómo lloraba porque tenía que quedarme con él a mandarme mis valores de química, matemáticas y filología. Yo quería alargarme, pero el tipo sabe que los sueños generalmente uno no hace lo que quiere. Si por ejemplo uno quiere poderse cada día de las cosas, y yo me siento un dolor de toda una persona desarmada con un hombre y matando con dolores sonoros complicadísimos que se lo ponía que es que porque había que conocer a uno. Que no era la debate. Aprovechaba mi momento de tranquilidad para darme de lograr calistos, pinochos, taristas, sanchos, albertinas, unas, idiotinas, aurelianos, charles y demás, sujetos que, viste, decía, habían dado juntos con él. A veces me gustaba tanto lo que me contaba, que mi madre tenía el tomado solo para mí, pero hablaba de visita a donde yo no venía. Unas veces se quedaron para siempre, otras regresaban. Bueno, es que es muy difícil de explicar, pero esas cosas de los sueños, en realidad eran varios niños, pero el pronto era solamente uno, no sé. Claro que nos vemos pronto, pero ya que se me pregunta, es lo único que no tengo algo que ver con el mundo. María Mercedes Carranza comenzó siendo la poeta de su mundo cotidiano. No quiso esconder tras sus palabras la verdadera cara de sus sentimientos y por eso, con ellas, desnudó sus recuerdos y se los entregó con pasión a sus lectores. En las páginas de sus libros, desglosó poco a poco a la soledad, al amor, a la memoria y a la muerte, entre otros.
de la poesía en sí, de la experiencia poética. Pero yo me imagino que también a partir de esa experiencia empezó como el misterio, la duda, las ganas de buscar información acerca de María Mercedes, de saber algo más de ella. ¿Qué más se le puede decir a nuestros oyentes? María Mercedes Carranza tiene una poesía muy cercana, o uno se siente identificado con, como mujer, y en las diferentes etapas por las que uno va pasando. Es muy interesante leerles. Yo, por ejemplo, les recomiendo una que habla de mirarse en un espejo, y uno realmente como mujer se siente identificada, y aquí escuchando a mis compañeros de la forma de descifrar a las mujeres, pienso que nosotras nos desciframos frente a un espejo. La literatura es un espejo. Miren esto, María Mercedes Carranza no fue la primera voz femenina en la poesía colombiana, pero sin duda sí la primera en mostrar cierta ironía hacia los valores establecidos. El comportamiento de gente bogotana y la doble moral de la sociedad a través de una poética cercana conocida a la conocida antipoesía, inaugurada en Colombia por Gotas Amargas de José Asunción Silva. La única mujer que formaba parte de la llamada generación sin nombre y generación desencantada, y una de las más originales voces de la reciente lírica colombiana. El desencanto adquiere desde sus primeros poemas un protagonismo especial. En palabras de María Mercedes Carranza: yo diría que en mi caso, más que el desencanto, mi tema es el deterioro de las esperanzas, el deterioro de las creencias, el deterioro del amor, el deterioro de sí mismo en todos los sentidos. Bueno, compañeros, para ir de plano directamente a la poesía de María Mercedes, y aprovechando también la voz radial de Nuri, escuchemos la lectura de enorme poema de Babel y usted. Para mí es un gusto. Si las palabras no se arrugaran, si fuera posible ponérselas cada mañana como una blusa o una falda, previo uso del quitamanchas, el cepillo y la plancha. Si no se pudieran pronunciar ya más por lo brilladas y rodillonas, si después de un largo viaje se botaran como la maleta, tan descosida, tan llena de letreros y de mugre. Si no se cansaran, si fuera normal y corriente someterlas a chequeo médico cada año, con diagnósticos y exámenes de laboratorio, vitaminas y reconstituyentes y hasta menjurjes para la anemia. Si las palabras hicieran sindicato en defensa de sus fueros más legítimos, y reclamarán indemnizaciones por abuso de confianza a aquellos que la tratan como a violín prestado. Si algún día hicieran huelga, ¿qué opina usted, García? ¿A qué García se referirá? Bueno, yo no sé, tú decías que a García Márquez, yo no... No sé, cuéntanos por qué crees tú que es a Gabo. Es que la persona que me regaló la referencia de María Mercedes Carranza era un antigao. Entonces él me hablaba de cómo García Márquez había caído de pronto en la monotonía, en la repetición de estructuras, de figuras y en sí de palabras. Entonces era como esa queja de esta generación desencantada hacia la figura icónica o el ícono que representa a García Márquez dentro de la literatura colombiana. Pero bueno, García es un apellido muy común, entonces puede ser también, en la interpretación sirve para que cualquiera de nosotros repetimos las palabras. Y cualquiera de nosotros puede ser García. Las 350 palabras que utilizamos a diario. Bueno, y bueno, aquí mi compañero me pide un favor de pedirle a Nuri que nos comparta el poema titulado Un mete la cabeza. Bueno, aquí vamos. Este es un enorme poema de esta enorme mujer. Métale cabeza.
Cuando me paro a contemplar su estado y miro su cara sucia, pegochenta, pienso, palabra, que ya es tiempo de que no pierda más la que tanto ha perdido. Si es cierto que alguien dijo, hágase la palabra, y usted se hizo mentirosa, puta, terca, es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar, no lo que es de Dios ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día. Hágase mortal a cada paso. Deje las rimas y solfeos, gorgoritos y gorjeos, melindres, embadurnes y barnices, y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bueno, compañeros, de esos juegos de la palabra y de esa preocupación del papel de la poesía y el gusto y la manera en que se refugian los colombianos, tenemos un audio en el que María Mercedes nos deja ver lo que pensaba acerca del tema. Luego de eso les proponemos que escuchemos una canción interpretada por Daniel Santos, se llama En el juego de la vida, una canción que nos recuerda cómo las palabras de María Mercedes Carranza, relacionadas con este juego que no debe dejar olvidar la realidad de los que sufren ese fenómeno del refugio. Escuchémoslo, pues. De contextualizar la vida y la obra de María Mercedes Carranza,
¿qué más le podemos seguir contando a nuestros oyentes? María Mercedes Carranza, como ya lo han dicho los compañeros, siempre se destacó por ser una mujer rebelde, ir en contra de las reglas, y vivió un tiempo con Fernando Garavito y después un día decide casarse. En 1970 se casa con Fernando Garavito por lo civil. En 1972 publica dos antologías, Nueva Poesía Colombiana y Siete Cuentistas Jóvenes, con el Instituto Colombiano de Cultura. También su primer libro, Vainas y Otros Poemas, con Editorial Ponce de León. La crítica lo recibe de manera muy favorable. En 1975 nace su hija Melibea y en 1976 se acaba su matrimonio. Ese mismo año entra a trabajar al semanario Nueva Frontera como columnista y correctora. En 1978 es nombrada jefe de redacción de Nueva Frontera, bajo la dirección de Carlos Lleras Restrepo, de quien se dice que tenían unas discusiones muy interesantes. Trabaja junto a Luis Carlos Galán y Patricia Lara. En 1982 funda, junto con Carmen Barbo, la editorial La Rosa. Y en 1983, Oveja Negra publica su segundo libro de poemas, Tengo Miedo, obra que se edita tres veces. Mira, Marlene, de esta relación con Fernando Garavito, además de Melibea, que tengo entendido es artista plástica, ella conoce a Luis Carlos Galán Sarmiento. Va a ser Luis Carlos Galán Sarmiento la única filiación política, digamos, del discurso, el único discurso político que ella va a seguir y que ella va a apoyar. En un programa posterior vamos a hablar de un poema que habla una elegía a Luis Carlos Galán, 18 de agosto de 1989. Yo aún recuerdo esa noche cuando el presidente Barco anunció tan fatídica noticia. De este libro, Vainas y Otros Poemas, estábamos hablando un poco del juego de las palabras, ¿no? De la antipoesía de María Mercedes. Ahí están esas vainas, esos poemas, quitándole un poco, digamos, la magnanimidad. Habíamos hablado de la palabra tan grande, tan fuerte, y ponerlo más en el terreno de los mortales. Bajarla al nivel de nosotros, los que no somos poetas, y que nos, en muchos casos, costaba o cuesta trabajo a veces entender. Sí. Ella hizo muy, muy fácil y muy accesible la poesía. De esta obra, hay un poema que me llama muchísimo la atención, no solo por su musicalidad ni por su mensaje, me llama también la atención porque alude a algo que yo disfruto mucho, el silencio. El silencio, que escúchese bien, suena. Cuando uno puede estar completamente solo, cuando uno está, no sé, de pronto a las orillas del río San Jorge y puede detenerse en un momento a mirar, escuchar los pájaros, el silencio, la quietud, disfrutar esos instantes. Luli, haznos el favor de leer El Silencio. El silencio parece verde, es verde. ¿Es verde? Sí, es verde. Verde. ¿Te gusta el verde? Me gusta el verde. ¿Cualquier verde? No, el verde solamente. ¿Por qué el verde? Porque es verde. ¿Y si no fuera verde? No, solo me gusta el verde. ¿Solo el verde entonces? Sí, solo el verde. ¿Es lindo el verde? Sí, el verde es lindo. Claro, el verde. Sí, el verde. ¿Por qué habrá asociado el verde al silencio? Aventurémonos a interpretar. Para eso es la literatura y la poesía, para jugar un rato. Por aquello de un bosque, los bosques silenciosos, ¿será por eso? Yo esta tarde leía con mi hijo este poema y mi hijo es un adolescente y decía, ¿cómo eso es un poema? ¿Cómo así que repite la palabra verde tantas veces? Yo a este adolescente le dije, muchas veces uno es terco, hijo, y repite y le pueden decir, no, no es verde, sí es verde. ¿Por qué verde? Porque sí es verde. Y termina la otra persona diciendo, listo, es lindo el verde. Porque cada uno, a su edad, joven, viejo, tiene su idea y es difícil cambiarla y es difícil moldearla.
Bueno, yo me atrevo como a relacionar esto con la capacidad de vigilar. La poesía de alguna forma nos permite vigilar a través de los sentidos y el silencio nos permite ser espejo, ver el espejo del alma y también ver el espejo de ese verde de la naturaleza. Sí, y mire, aunque sea un verde repetitivo, una palabra que está constante en todos los versos, todos los versos tienen una interpretación, ¿no? Una musicalidad, sí. O una intencionalidad diferente. Algo recordaba de Stanislavski, creo que es Stanislavski, el teórico del teatro ruso, que hablaba de cómo una palabra podía tener hasta 25, 30, una cantidad impresionante de dicciones, de expresiones, de intencionalidades. Aquí es evidente. Sí. Sí, entonces también era como ese juego. Yo los invito a que pasemos a nuestras noticias culturales, por favor. Lanzamientos de libros, estrenos de películas, recomendaciones para ver televisión y cine, obras de teatro, galería de arte, páginas de internet recomendadas. Porque el arte y la cultura ayudan a entender la vida, estas son las noticias culturales en Anochecer en el Valle del San Jorge. Lanzaron el séptimo concurso nacional de cuento en homenaje a Andrés Caicedo. De las 28.621 obras participantes, quedaron como semifinalistas 500, y entre ellos 22 estudiantes del Colegio de Montelíbano, especialmente de la Fundación Educativa. Los estudiantes: Daniel Felipe Mosquera Calderón, Juliana Romero, Daniel Zapata Mejía, Sofía Alejandra Barrios Márquez, Santiago Yesid Manzano Vivero, Sofía Valle Hoyos, Juan Fernando Martínez Torres, Samuel Londoño Botero, Iván Andrés López Millán, Daniel Márquez Oldos Goitia, Martín Jaramillo Isaza, Sebastián Guevara Osorio, María Jessica Torres, Federico Zuluaga Urrea, Natalia Pérez Fabra, Valentina Echeverri Guerra, José David Lara Valle, Caterín Paola Domínguez Páez, Andrea Vargas Vélez, Oscar Andrés González Córdoba, son nuestros estudiantes semifinalistas. ¿Ha olvidado las normas de ortografía? ¿Sufre de pérdida de tintas? ¿No encuentra las palabras adecuadas para expresarse? ¿Tiene dificultad para redactar textos? No se preocupe, ha llegado Píldoras Gramaticales, una sección del programa Anochecer en el Valle de San Jorge, sin prescripción de Bueno, la palabra de hoy es poetisa, el femenino de poeta. Ambas versiones son correctas. Ustedes nos han oído hablar de la poeta María Mercedes Carranza, no hemos dicho la poetisa. No porque no se pueda, porque, como les decía, ese es el femenino de la palabra poeta. Lo que ocurre es que, para referirse a la mujer que hace versos, utilizamos el sustantivo poetisa, porque esta posibilidad permite que la mujer que hace poeta quede un poco relegada, y entonces con el transcurrir del tiempo se usa poeta para denominarla a ella también. Durante un extenso periodo de tiempo no nos sentimos capaces de determinar con precisión el femenino poetisa, porque había estado contaminado con la idea de que se evocaba con él la incapacidad y la ignorancia de muchas mujeres y con frecuencia su cursilería y afectación.
Estos lamentables valores negativos aplicados todavía hoy al ámbito de la correspondiente actividad femenina se combinan y se refuerzan con la consabida, pero a veces injusta atribución de prestigio y consideración, capacidad y mérito propios de lo masculino dentro de nuestra tradición androcéntrica. En consecuencia, ambas corrientes, la negativa para lo femenino y la positiva para lo masculino, han contribuido a reforzar el desprecio y el rechazo del femenino, la poetisa, y el aprecio y la valoración del común, la poeta. Entonces, nuestra poetisa o nuestra poeta María Mercedes es el tema que nos ocupa hoy. Bueno, compañeros, yo tengo un pedido que me recuerda mucho a mi ciudad y la confluencia con esas historias de amor que el tiempo las erosiona. Porque en el poema que a continuación nos compartirá Nuri, la ciudad corresponde muchas veces a la posibilidad de desconocer a la persona a la que estamos acompañando. Y María Mercedes en ese poema nos da como un viraje en torno a la visión masculina de la relación dominante en nuestra cultura a través de una ciudad femenina que se queja, que grita, que está viviendo con ese hombre, pero gracias a la costumbre del hábito. Bueno, se llama Bogotá 1982, para mí se me olvida. Sí, claro que sí, David. Dice así: nadie mira a nadie de frente, de norte a sur, la desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías. Turbios el aire y el miedo en todos los aguanes y ascensores, en las camas. Una lluvia floja cae como diluvio, ciudad de mundo, que se conocerá, que no conocerá la alegría. Olores blandos que recuerdos parecen tras tantos años que en el aire están. Ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo, como una muchacha que comienza a menstruar, precaria, sin belleza alguna. Patios decimonónicos con geranios, donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. Patios de inquilinato en los que habitan calcinados la mugre y el dolor. En las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro. Ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto que he de andar y desandar todos los pasos que al final serán mi vida. Grises las paredes, los árboles y de los habitantes el aire de la frente a los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno. Un verde patinir de laguna o río, y tras los cerros tal vez puede verse el sol. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el viento. Cuando hacíamos el programa de David Sánchez Juliado, tal vez David recuerde que había un audio en el que creo que era el Pachanga, hablaba del cachaco, y decía que cachaco boleta, bueno, sí, boleta, que trae la bolsa de carulla, y eso hace parte de los cachacos, hacer el paseo de olla con todo incluido. Bueno, creo que con ese poema o con cualquier obra literaria podríamos conocer a Bogotá. Sí. O no sé, un autor que escriba sobre Argentina, la ciudad, sobre claro. París, tranquilamente no. Podría revelar y conocer mejor a una ciudad. No, y a lo que iba era que en este poema se habla de nadie mira a nadie. Eso es una cosa muy usual en los bogotanos. A veces pasamos de, digamos, como de groseros de pronto,
porque pareciera que no nos importa lo que le está sucediendo al otro, lo cual no es agradable, no es bueno, pero hace parte de la cultura del bogotano. Y una de las cosas que más me llama la atención, además de los dibujos de la Candelaria, porque tal vez este poema me dibuja la Candelaria, hace la imagen de los cerros pegaditos a las casas coloniales, está en que lastimosamente Bogotá es una ciudad, parece la ciudad de la eterna obra. Desde que me conozco se está construyendo y no se acaba. Tiene un metro, un proyecto que no se sabe para cuándo estará, llena de huecos, con proyectos que están a medio concluir, como la muchacha que empieza a menstruar. Entonces, es un poema muy sencillo, un poema con pocos adjetivos, como la obra de ella. Y como la obra de ella es. Nuri, ¿por qué no nos haces el favor y nos deleitas con otro poema? Puede ser Salmodia. Estaba en la página. Claro, con Salmodia, con el oficio de vestirse, que es el poema que más me gusta de María Mercedes. Pero bueno, aquí tenemos sus libros y podemos leer unos cuantos. Salmodia sin gracia ni ritmo es el que Javier quiere escuchar ahorita. Y claro, con ustedes. A Marlene, el oficio de vestirse. Sí, claro, también. Sí, claro. Tenemos muchos poemas y vamos a tener mucho rato también para hablar de qué hablar de María Mercedes todavía. Mucho rato. Salmodia sin gracia ni ritmo. Sé muchas cosas alrededor de mí. Sé que yo no me he visto de crepúsculos para dormir. Añoro esas viejas andanzas de tanto bate insigne. Mas sin embargo, solo me pongo la pijama y un par de medias en los pies. Tampoco veo cosas misteriosas, ni las intuyo ni me importan. Me basta con que el cielo siga todos los días, sin más perendengues. Y que tus caricias sean eso, y no vehículos para llegar a las esferas celestiales. Juro que Dios, libertad y otros no son más que la estupidez diaria de tener que vivir cansada y de no llegar a conocerlos nunca, que son palabras con mayúscula y objeto de gentes sin oficio. Y cómo no, reconozco que me gusta el aguardiente y no los néctares sagrados. Después de todo, malvivo mi vida como usted. Esa es la comunicación directa con el lector. Y ahí es donde está residiendo la importancia de esta mujer dentro de la poesía. A lo que ella misma se refería cuando hablaba de cómo Silva irrumpe en el ámbito literario colombiano, porque antes eran versificadores, el juego de gotas amargas, esas pequeñas obras teatrales, digamos los diálogos entre el médico y el paciente en gotas amargas, por ejemplo, que rompen con toda la estructura. En el oficio de vestirse vamos a encontrar un elemento de la cotidianidad. Es un elemento que a veces no solamente está operando con vestirnos, sino cuando observamos el espejo y vemos algo más allá. Nuri. Sí, este hermoso poema, tan diciente, ustedes se van a dar cuenta. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero y en los ojos esa mirada tan amable.
Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar entre paso y paso. Tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Este es un poema para todos. Ahorita decían la relación de María Mercedes Carranza con la ciudad. Yo también soy bogotana, pero llevo muchos años en Montelíbano y leo en María Mercedes Carranza también el pueblo, también las personas que viven en regiones cercanas, lejanas, con mucha población, con poca, igual. Estos poemas nos caen a todos. María Mercedes Carranza tiene de alguna forma en sus poemas una nostalgia enorme con su ciudad, la ciudad ideal que ella visitó en otros lugares, no la encontraba en Bogotá y siempre se confrontaba con la posibilidad de que no fuera tan gris, porque si pudiéramos leer muchísimos de los poemas en torno a la ciudad, descubriríamos cientos de veces la palabra gris, el color de la ciudad bogotana. Durante años ha estado relacionada con el gris y gracias a la cercanía de las culturas caribe, del Valle del Cauca, empezó como a cambiar un poco el color. María Mercedes Carranza también fue testigo de ese cambio de esa ciudad y en su poesía, y aunque era muy escéptica, sí, era un escepticismo, muy pocas veces reconocía la posibilidad de un futuro mejor en la ciudad en la que vivía, la quería mejor siempre. Sí. Se habla que ella misma lo acepta, que es como una ciudad que odia, pero con la cual no puede dejar de vivir. Ella odió la guerra, pero se encargó de buscar la manera a partir de la cultura de que se rechazara, ¿sí? Todo principio, digamos, beligerante. Ella manifestaba que precisamente la poesía y que la participación de la gente en los concursos que ella hacía, de tanta gente, en última lo que significaba era ese rechazo, y que la poesía, aunque bien estaba sirviendo como para hacer la catarsis, tenía que decirle algo al país. No se podía quedar únicamente en la creación, en la admiración, en la poesía, en el arte, sino que había que cambiar los modelos de vida que estábamos llevando a cabo. Tal vez es una de las mujeres que más ha luchado y que, bueno, intentó también hacer sus cambios a partir de la Constituyente del 91, de la cual hizo parte. Miren, hay un poema de ella que es un juego con la literatura, sí. Es un juego con las historias de amor que a veces vemos reflejadas en nuestras propias vidas que parecen de novela. Ese poema, si no estoy mal, se llama La misma historia. Sí, La misma historia. Se pregunta si lo que hicieron escritores era fábula o qué era. Pero yo les leo y ustedes pueden sacar conclusión, si es que se puede sacar conclusión de este poema. La misma historia. No sé si se trata de un tema más de escritores sin oficio. ¿Era Shakespeare un fabulador? ¿Tolstoy desvariaba cuando Ana Karenina? ¿Inventó Adriano su amor con Antino? ¿Imaginó la historia a Paris y a Elena? ¿Wilde acaso era un farsante? ¿Mentía Calixto a Melibea? ¿Inventó Flaubert a Madame Bovary? ¿Por qué murió Eloísa? ¿Soñaba Rimbaud cuando soñaba Verlaine? No sé si se trata de un tema de escritores sin oficio o de la vida que otra vez puede sorprendernos. ¿Qué podemos decir? No. Yo sí pienso que Shakespeare era un gran fabulador y por fortuna lo fue, ¿sí? Flaubert inventó Madame Bovary.
a pesar de esos estudios que hablan de los elementos reales, históricos que pudo haber tomado, similares a los de Standard cuando hizo Rojo y Negro. Miren, ya estamos en el epílogo de nuestro programa, no sé qué queda entre el tintero para el programa de hoy. No obstante, vamos a tener dos programas más sobre María Mercedes Carranza, porque hay mucho material, hay muchas particularidades, elementos de su vida que vale la pena que los oyentes sepan para que se puedan acercar a su obra. No sé, Nuri, si tengas algo entre el tintero, David o Marlene. No, por el momento. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, a ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos y por permitirnos hacer posible este maravilloso teatro de la imaginación, como le gusta pensar la radio a la profesora Claudia Garzón, que además recibe el saludo de Jamie Sabino, un estudiante de primaria de la sección bilingüe de la Fundación Educativa Montelíbano. Los invitamos el próximo 21 de noviembre para hablar de nuevo sobre la poeta de Bogotá, María Mercedes Carranza. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, jueves 14 de noviembre. Gracias a todos por la sintonía, gracias por habernos permitido ingresar a sus casas y acompañarlos en esta, la hora más fresca. Pueden escribirnos al correo electrónico anochecerenelvalledelsanjorge@gmail.com o síganos también, o escríbanos también en Twitter, @anochecersanjorge. Un abrazo literario para todos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano, dedicado a la difusión, el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Escúchanos en la